Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Welcome, welcome. Good evening. How are you? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Fuerte, claro. Nice. Good evening. Sí, te escucha. Perfect. Thank you for being on time, okay? So, we are about to start, okay? En este momento vemos 16, ya vienen ahí conectándose todos, todos, todos. Estamos, aquí estoy, ya estoy conectada yo también en el otro dispositivo. Siempre acuérdense que es el mismo link, ahí veo que han escrito. A veces, disculpen que se escriben antes de las... Good night, teacher. Good evening, good evening. Se escriben antes de las 9 y ponen algo en el grupo. No es que yo no quiera responder, es que yo estoy con la clase de las 8. Entonces estoy con un grupo y termino con ellos a las 9 justo y me vengo rapidito para acá. Ok, por eso es que a veces no veo los mensajes. Hasta ahorita estoy fijándome que habían escrito en el grupo, pero igual, ahí está. So, how was your weekend? ¿Qué hicieron en el fin de semana? ¿Qué les pareció? ¿Qué hubo? ¿Qué impacto tuvieron? César Alexander, go ahead. Pues solamente tenemos una cuestióncita. No sé si vio el mensaje que mandaron, no sé, los de... Sí, sí, de inglés corporativo. Vaya, fíjense de que querían que estuviéramos en la unidad 3. Vaya, fíjense que ellos... Su trabajo es estar auditando, ¿verdad? Que la que trabajemos, que tengamos todo en orden. Entonces, ellos siempre nos van a pedir que vayamos adelante. Estamos nosotros apenas primera semana que hemos finalizado. Entonces, ellos quieren que estemos en la unidad 3. Entonces, yo pienso que es demasiado, pero igual. Vamos a tratar de ir un poquito más adelantados, ¿ok? Más adelantados y al finalizar esta semana, no ahora ni mañana, sino que al finalizar esta semana, que para nosotros es jueves, nuestro último día de clases, vamos a tratar de llegar hasta el ejercicio 3.1, ¿ok? Anoten por ahí para el jueves, es decir, en esta semana, todo lo que vayamos trabajando, vamos a tratar de llegar al 3.1 para que ellos no digan que estamos atrasados. Es mejor que digan que nos hemos pasado, que nos hemos adelantado, a que nos digan que tenemos un atraso dentro de la plataforma. Hola, 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 creo que me quedé freeze. Hola, 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 hola. Sí, ahorita regreso, permítanme que no sé qué pasó. Hola, hola. Hoy ya regresé. Sí, se me había quedado ahí, pero aquí estoy ya, miren, ya me muevo. Es el internet, siempre suele suceder que se pierde la señal un poquito, pero estoy acá. Carlos Alberto, go ahead. Good night, teacher. Disculpe, quería consultarle en un ejemplo de lo del verbo to be. No entiendo la verdad a qué se refiere cuando dice Steven, dos puntos, está el espacio y dice nice to meet you. No entiendo qué tendría Mándeme, que ir en ese espacio si estamos utilizando el verbo to be. Mándeme el número del ejercicio, Carlos, ahí al WhatsApp o en personal, como se le haga más fácil. Cuando tengan dudas de algo, anoten qué ejercicio es. Vaya, por ejemplo, en el caso de Carlos, ve ahí y diga, y qué raro, voy a anotar, este es el 1.7, no sé, es el 1. Es el 1.10. Ah, es el 1.10. Vaya, lo voy a revisar y yo le aviso, pero si quiere póngame un mensajito ahí para la referencia, okay, para poderle ayudar, porque sí sé que hay una parte ahí que es un poco confusa y la plataforma, no sé si ya se dieron cuenta y si no, pues lo van a conocer
que la plataforma reconoce si usted está escribiendo con mayúsculas, minúsculas, si usted deja como un espacio entre una palabra y la otra, doble espacio, le pone como que está malo. Y no es que la respuesta esté mala, sino que a veces porque usted ha puesto un punto, una coma, etc. Entonces eso ustedes lo van a ir aprendiendo de la plataforma, ¿ok? Thank you, Carlos. Nice. Thank you for the cameras. Hay algunos ahí que todavía no me han puesto cámara. Y gracias por sus full names. Y Enrique, agrégueme nombre completo, por favor, para poder pasar el attendance right here. Josué, go ahead, Josué. Quisiera preguntarle sobre cuando hay que pronunciar el abecedario, pero también habla sobre decir los posesivos, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre de mi nombre, el nombre de ella, el nombre de, pero ahí no lo entendí muy bien. Si eso ya lo vamos a ver. Más adelante tengo una presentación donde viene esa parte de los possessive para decir de ella, esto es de él, ok, so eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Y el abecedario, ya vamos a llegar a esa parte. Tienen ustedes que cantar. Vamos a ver si los ponemos a cantar. Ya imagino la. Va a decir su familia que ya está, le falta 99 para el dólar, cantando a las 10 de la noche. Pero ya vamos a ver, vamos a practicar el ABC, ¿ok? So, Ricardo Misael, go ahead. Ricardo. No le escuchamos, Ricardo. I don't know what happened. No se le escucha. Ahorita está en mute, Ricardo. Ahí está ya. Pero no le escuchamos, Ricardo. Verifique ahí si está algún problema con su micrófono. Qué raro. Bien. So I have to pass the attendance. Enrique, solo dice Enrique ahí en su plataforma. Trate de colocar su segundo nombre y sus dos apellidos, por favor. Acuérdense, eso es bien importante para que su asistencia sea válida, ¿ok? So, creo que hay alguien más, Joana Flores. No está su nombre completo. Then the rest. Ahí está. Bien. So, acuérdense que no necesitan salirse para cambiar el nombre. No necesitan salirse de la reunión. Usted necesita nada más irse donde dice participantes, le da clic a su nombre y ahí está una opción de renombrar. ¿Ok? Y ahí le va a dejar para que usted borre y ponga su nombre completo. Misael, ¿ya le habrá llegado ahí la señal de su micrófono? Creo que no, Ricardo. No sé qué le pasará. Bien, I have to pass the attendance, ¿ok? So, ahora vamos a responder de una manera diferente. How do you feel? So, si yo le pregunto ahorita, how do you feel now? How do you feel today? How do you feel? So, ¿qué le estoy preguntando? How do you feel? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ok. How do you say? How do you feel? ¿Cómo te sientes? Ok. So, ¿qué me va a responder usted? Y hay muchas opciones. Le voy a poner acá unos ejemplos. Esto es solo ejemplo. Alguien me puede decir, I feel good, I feel exciting, I feel happy, I feel... Usted me va a responder cuando yo diga su nombre en asistencia, cómo usted se siente, ¿ok? Me va a decir, I feel happy, me siento feliz, I feel sad, me siento triste, I feel sleepy, me siento con sueño, decimos nosotros. Me siento con sueño, ¿ok? Sleepy. I feel angry,
Ok, me siento enojado. Espero que no haya nadie enojado aquí, pero bueno, ahí está la respuesta. I feel angry. Y I feel hungry. Oiga, no es lo mismo. Angry, hungry. Angry, hungry, right? So, ¿qué es hungry? Hambriento. Hambriento, ok. Cuando ya es esta hora y no ha cenado, está hungry, usted hambriento. Then, me puede decir, I feel sick. Me siento enfermo, I feel sick. I feel hot, ok. Mire, está sweating, ok. Está sweating, está sudando, está caliente, está haciendo mucho calor, dice usted. I feel hot. Then, the opposite, I feel cold, ok. Me siento friolenta, así dice usted, friolento, ok. Siento hasta escalofrío, de frío que siento, right? Can be. And this one is, I feel scared. Ok, me siento nervioso, asustado, ok, I feel scared. And the last one, I feel thirsty. ¿Qué es esto? El the last one, thirsty. Perezoso. 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 Sediento. Really. Sediento. Sediento. De sed, de tomar agua. Ok, cuando usted me dice, ay, es que yo tengo una gran sed porque no he tomado agua, right? So that would be thirsty, ok, sediento. Ok, so aquí hay un ejemplo. Usted me puede decir, cuando yo dé su nombre, excellent, good, exciting, amazing, ok. So, ¿cómo usted se siente? How do you feel? Ok, eso me va a responder. Eso que yo le puse ahí son ejemplos. Usted me puede decir, I feel good, I feel okay, I feel exciting, I feel excellent, and so on, and so on, and so on, and so on. Okay, so déjenme buscar aquí, control de asistencia de grupo de 9 a 10, tiene que ser, déjenme ver. ¿Dónde está? Aquí está el grupo de 9 a 10. Bien, déjenme buscar la fecha. Today is Monday the 31st, ok. So, hoy es 31, right? 31st. 31 de enero, se acabó el mes. Ok, so let's see, Abigail Noemí. Abigail Noemí, ¿no está? ¿No? Hola. Ajá, ¿cómo me va a responder? I feel cold. Oh my goodness, you feel cold. Okay. Nice. Let me see. Then we have Brian Edwin. I feel happy. Okay, perfect. Nice. Carlos Alberto. I feel tired. Okay, Carlos, me too. Nice. Let's see, Cesar Alexander. I feel sad. Why, Cesar? Why you feel sad? My goodness, it's Monday. ¿Por qué es lunes? Está triste. Los lunes son los más difíciles de la semana. Nice. Okay, okay, no problem, Cesar. Ya le va a pasar la tristeza con la clase, ¿ok? Nice. Let's see, Cristian Alberto. I feel happy. Ok, nice, happy. Cristian Edenilson. Cristian Edenilson, no. Edgar Francisco. Edgar, no. Elena Gabriela. I feel sleepy. Ok, sleepy, ok, ya vamos a despertar, ok, no problem. Elvis Aníbal. I feel good. Ok, Elvis, nice. Gerson Josué. I feel okay. Ok, perfect, Gerson, nice. Ingrid Yvonne.
Ingrid Yvonne, no. Iris Elena. Iris Elena. I feel good, miss. Okay, perfect. It is nice. Javier Enrique. I feel good, teacher. Okay, perfect. Jasmine Idali. Jasmine Idalia, no. Ay, creo que me frisé otra vez. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ay, esta cosa. Hola, hola, hola. Ahorita me conecto. Okay. Ya regresé. Sorry, este problema a veces sucede que me desconecta el inter, pero siempre acuérdense que estoy en otro dispositivo. Ustedes solo esperen, yo me cambio al micrófono del otro dispositivo y ya continúo con ustedes, ¿ok? No hay problema. So, let me continue with the attendance. Estábamos aquí con el attendance y mencioné a Jasmine Idalia. Do you free April? Okay, how do you feel? That's the question. La respuesta sería I feel happy. Okay, nice. I feel happy. Okay, nice, Jasmine. I feel happy. Jocelyn Gabriel. I feel relaxed. Okay, perfect, nice. Jessica Guadalupe. I feel very well. Nice, very well. Jessica Marielos. I feel happy. Nice. Joaquín Antonio. No. Joanna Abigail. We're feeling happy. Okay, perfect. Jose Manuel. I feel cold. Oh, my goodness, cold, perfect. Let's see, Josué Neftali. I feel sick. Sick, my goodness, Josué, I'm sorry. Take a pill, okay? Drink something ahí para que no esté enfermo, okay? Katie Abigail. I feel excellent. Okay, perfect, Katie, excellent, nice. Kelvin Giovanni. No, Kelvin Giovanni. Miguel Ángel. Miguel Ángel, no. I feel very well. Okay, Miguel, perfect, perfect. Oscar Alberto. I feel happy. Okay, perfect, Oscar. Then we have Rebecca Eunice. I feel good. Okay, Becky, nice. Ricardo Misael. I feel good. Okay, Misael, now you have audio. Rocío Yvette. Rocío Yvette, no. And the last one, let's see, Jessica Marilo. Jessica. Jessica Marilu dijo, teacher. Yeah, you, okay. Jessica Marilu. Today I feel tired and sleepy. Okay, my goodness. La combinación un poco complicada ahí, Jessica. Xiomara, I'm sorry, Xiomara Stephanie, no la mencioné. I feel sleepy. Okay, sleepy too, okay. Ya nos vamos a quitar el sueño. So, nice, perfect. You know that we have the attendance one more time at the end. So al final seguimos ahí con el attendance, okay? Joaquín Antonio, I feel happy, nice. So let me share the screen. And we are going to continue with the presentation that we have from last week. So ahí estamos, esto ya lo vimos.
Espero que se acuerden del these, that, and those. Okay, which ones are near, far. Okay, mencionamos ahí lo que está lejos, cerca. Okay, plurales, singulares, si es solo uno. Dijimos que íbamos a usar is. Pero si eran dos, tres, cuatro, un millón, dijimos que íbamos a ocupar these, ok, o are, si es el verbo to be, are, ok. So, let's continue, ok, esto ya lo vimos, esto es lo que, hasta donde llegamos el día jueves, ok. So, this is what we have right here, and we have some examples, ok. These y they and plurals, ok. Dijimos que el verbo to be, hay para primera y tercera persona, singulares y plurales. Dijimos que cuando es una cosa, voy a usar el is, ok. My favorite color is pink, ok. So, my favorite food is pizza, ok. My favorite subject is English, ok. Uno. Pero cuando son dos, tres, cuatro, cinco mil, un millón, es are, ok. En vez de decir, they are my friends, ellos son mis amigos, ok, ellos son, ok, vamos a usar are, ok, there are four classmates, there are four pens, there are seven, el número que sea, pero es más de uno, ok, so veamos estos ejemplos, complete this conversation, then practice with a partner, okay? Look at the two examples. Aquí hay dos ejemplos. Number one, what are these? Okay, what are these? Cuando yo le hago esta pregunta, what is this? Or what are these? Le estoy preguntando, ¿qué es esto? Okay, si es uno, what is this? Okay, ¿qué es esto? Ah, okay, what is this? Pero si la pregunta va con are, porque son dos, tres, cuatro, cinco más objetos, vamos a decir, what are these? Ok, ¿qué son estas cosas? Right, what are these? They are keys. Ok, estos son los ejemplos, el uno y el dos. Vean el dos, what is this? Como que yo tenga eso aquí en la mano, right, y le digo, what is this? ¿Qué es esto? Y alguien me dice, it's a CD player, ok? It's a CD player, it's correct. So, let's see, Rebeca Eunice, ¿cómo sería la pregunta de la number three? Number three, ¿cómo quedaría la pregunta? What are backpacks, right? So, son dos, yo veo dos, right? So, la pregunta sería, what are these? Okay, what are these? Y la respuesta podría ser, they are backpacks, or they are bags. Ahí como usted le ponga, ¿verdad? El nombre de la mochila. Me pareció ver como que alguien levantó la manita. Sí, yo fui para completar lo de la oración, pero ya lo mencionó usted. Ah, ok, Gerson, no problem, thank you, ok. So, Gerson, ayúdenos ya con, que está por ahí, ayúdenos con la número 4. ¿Cómo quedaría la pregunta aquí? What is this? And the answer? It's a, ¿cómo dijimos que se decía reloj de mano? Ahí lo tienen en sus apuntes, ahí lo tienen. Okay, dijimos watch, okay, y todavía en el libro lo presenta como wrist, que dijimos que era muñeca, right? Wrist, sí. Watch. Y dijimos que el clock es el que pongo en la pared, ¿verdad? En la pared. Ese es el que pongo ahí, ¿ok? Perfect, Gerson, nice. What is this, ok? It's a wrist
watch. Oh, it's a watch. Okay. Nice. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos con Elena. Gabriela, the next one, number five. ¿Cómo quedaría number five? Okay. Sería, what is this? Y la respuesta sería, it's a cell phone. Perfect, nice. Elena, what is this? Okay, es solamente uno, por eso uso el verbo to be. Is, right? What is this? And, y podría ser, it's a cell phone, it's a mobile phone, or it's a phone. Perfect, okay. There you go. Let's see, Miguel Angel, number six. ¿Cómo quedaría la pregunta? Miguel. Perdón, es que quedaría, what is this? La pregunta. Y la respuesta, it's a, la palabra lentes en inglés, si no recuerdo cómo era. Okay, no problem. Aquí la tenemos. Glasses. Okay, perfect, Miguel. So, acordémonos de algo. ¿Se acuerdan que parece que lo mencioné? Recuerdo que sí lo mencioné. Aquí tenemos, mire. Dijimos eight glasses and sunglasses. Okay, termina con S. Okay, quiere decir que es plural. Es como los zapatos. Usted no dice me voy a poner el zapato, ¿verdad? Que no dice así en español, me voy a poner el zapato, porque usted no se va a poner solo uno, ¿ok? Usted se va a poner los zapatos. Entonces, en inglés, los zapatos cuentan como plural. Los lentes, igual. Es como que usted me diga, usted no me dice, me voy a poner el lente, y se pone solo uno. Sería ahora, wear this, entonces. Ah, exacto, perfecto. Ok, ahí solo que sea pirata y se ponga solo uno así, right? So, son lentes, plural, lentes, ok. What are these? Ok, what are these? Y la respuesta siempre va a ser en plural. They are sunglasses. They are sunglasses, ok. Así quedaría, they are sunglasses, ok. Vamos a ver otros ejemplos más. Vean el objetivo. It says objective. In this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. Ok. So, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Usted va a aprender cómo usar las preposiciones en orden, es decir, a manera de describir lugares y diferentes objetos. En español, ya vamos a ver las prepositions. En español, yo les traigo por aquí un dibujito que nos va a ayudar mucho. Ya se lo voy a mandar acá al grupo de WhatsApp para que la tengan esta imagen. Estas son prepositions. En inglés decimos prepositions. En español son las preposiciones, ¿ok? Preposiciones, ¿ok? So, en español usted dice arriba, abajo, adentro, afuera, a la par, enfrente. Todas esas son prepositions, ¿ok? Para indicar lugar. Ok, so en inglés también tenemos prepositions, ok, que son preposiciones para indicar dónde está algo. Por ejemplo, cuando usted anda en la casa enojado que no encuentra algo, dice, ¿quién ha visto dónde está? No sé, la sacapunta, lo que sea que ande buscando, ¿va? Así dice usted, así hace la pregunta, ¿dónde está mi comida? ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está? Lo que sea, right? So, ese de ubicar, usted le dice a alguien, ah, mira, los zapatos están abajo de la cama. Abajo es una preposition, ¿ok? O le dice, mira, yo vivo a la par de la iglesia. Es una preposition, ¿ok? Mira, yo vivo a la par de la universidad y de la iglesia. Entonces, está ahí a la par, next to, ¿ok?
So, veamos las prepositions, ¿ok? Acuérdense que voy un poco rápido porque tenemos que avanzar. Quiero ver, ya, son las 1:30. So, veamos las prepositions. Les he puesto esta imagen, no porque sean niños de kinder, sino para que usted vea y capte el mensaje o el significado de la preposition. Yo puedo fácilmente traer una lista de preposiciones, pero no lo veo. Vean, ahí les he traído un gatito con un pajarito. Y usted va a ver las prepositions. Por ejemplo, the first one right here, it says under. Si yo le digo the cat, it's under the box. Box es caja, right? El gato está ahí, hay una caja. The cat, it's under the box. ¿Qué quiere decir under? Abajo. Abajo, ok. Como cuando usted pone abajo de la mesa, los zapatos abajo de la mesa, usted dice, the shoes are under the table. Abajo de la mesa, no se va a ir usted a buscarlos arriba. Abajo de la mesa, under. Then we have right here, between, ok. ¿Qué es between? Entre. Entre, ok. Esto sirve para dar direcciones. Aquí en El Salvador no servimos para dar direcciones. No sé si ya le ha pasado a usted. Mejor no pregunte porque lo pierden a uno con las direcciones que le dan. Le dicen, ¿y para dónde va? Ah, es que yo quiero ir a la escuela, pero no sé dónde queda. Ah, mira, tenés que ir y ahí vas a ver un gran palo de mango. Y ahí te vas a bajar, pero ahí no es, le dicen. Tenés que caminar y después vas a ver una iglesia. De ahí enfrente de la iglesia vas a ver el pollo campero. Entonces te pasas la calle y ahí vas a encontrar el lugar. So, esas son las direcciones a los salvadoreños. En otros países ocupan, por ejemplo, en Estados Unidos no le van a decir, ahí a la par del palo de mango, ahí vas, no. Ahí le van a dar las prepositions, ¿ok? Go inside of that, ¿ok? So this will be between the Park Avenue and blah, blah, blah. So, a usted aquí en El Salvador, al menos a nosotros, nos dan una dirección así, mire, váyase sobre la 75 y ahí va a agarrar la cuarta y de ahí sale bajo la décima. No, usted no va a llegar, se pierde. Pero le dicen, mire, está la par del pollo campero, ahí se sabe, ¿ok? So, eso es nosotros en español, pero en inglés usted tiene que saber a dónde vive. Usted me quiere decir, ah, mire, yo vivo enfrente del parque. Ok, so, how do you say enfrente? Ok, ahí es donde vienen las prepositions. Por eso es importante que se las aprendan. Porque usted tiene que aprender a hablar y decirme, ah, mire, yo vivo entre la universidad y este edificio, ok, yo vivo a la par, atrás de, next to, between, in front of, enfrente de, ok. So, veamos, under dijimos que es abajo, between dijimos que era entre, ¿verdad? Between, mire, el pajarito está en medio de las dos cajas, ok, between, en medio de. Then we have out, ¿qué es out? Afuera. Afuera, ok. Ya han escuchado la gente que dice, I want to go out, quiero salir. Uh-huh. I want to go out, ok. Out sería afuera. Vea el gatito, está afuera de la caja, no está adentro. Y close to, ¿qué sería close to? A la par de. A la par de. Mire, the cat is close to the box, ok. Está ahí. Cerquita, a la par de la caja, ok, so close to. Then we have in and inside, ok, in and inside, son similares. ¿Qué quiere decir in? Adentro. Adentro, en, ok, inside, inside viene siendo adentro, es como que usted me diga, ah, mire, hay travel in the bus, ok, yo le voy a decir, ah, sí, va en el bus. No me puede decir under, I travel under the bus. Usted no va abajo en la llanta, ¿verdad? O sea, no me puede decir esta preposición.
tampoco me va a decir, on, ok, o about, va volando ahí a la par del microbús, no, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de las prepositions. So, in, adentro, inside, dentro de, ok, adentro de la caja. Then we have about. ¿Qué sería about? Sobre. Sobre, ok. Mire, el pajarito no está tocando la caja, va sobrevolando, ok, sobre la caja. Then we have behind. ¿Qué sería behind? Detrás. Detrás. Nosotros decimos, yo vivo atrás del parque, ok, behind me puede decir. Pero este behind es cerquita, como que aquí atrás, ok, cerquita, behind. Then we have on. ¿Qué dijimos que era on? Sobre. Sobre, en la mesa, decimos nosotros. Voy a poner los libros en la mesa, ok. I'm going to put the books on the table, ok. No me puedo decir, no puede decir under porque no va a meter los libros abajo de la mesa. O under the bed, abajo de la cama. Entonces, on sería sobre, ok. Arriba de la mesa, on. Then we have in front of. ¿Qué es este de in front of? Enfrente de. Ok, usted me quiere decir, mire, yo vivo enfrente de la escuela, right? I live in front of the school. ¿Questions aquí con las prepositions? ¿Alguna duda de alguna preposition? Estas hay que aprendérselas. Miren, hagan un papelito. Bueno, esta imagen ya se las mandé. Tómele una captura ahí, tome un screenshot, saque esa imagen y póngala ahí a la par de la cama donde usted duerme, ¿ok? Para que usted lo esté viendo todos los días antes de acostarse y todos los días a levantarse, y así se le van a ir a quedando las prepositions, ¿ok? Y el día de mañana que usted me quiera decir dónde vive, usted la va a usar, va a decir, mire, yo vivo a la par de esto, enfrente de, atrás de, en medio o entre esta cosa y lo otro, so, ahí. Y para toda conversación en inglés usted necesita prepositions, ok, que lo ubiquen a usted, a dónde usted está, ok. So, Gerson, go ahead. Sí, solo me queda la duda con respecto a in, inside. Uh-huh. Eso sí no me quedó muy claro. Muy claro. Ok, Gerson. So, en este caso es como son similares, son sinónimos, ok, son parecidos, pero este sería como in, sería como en, si usted lo traduce, usted me dice, mire, yo voy en el bus, así me dice usted en español, yo ahorita voy en el bus, so I am in the bus, ok, no me puede decir I am a boat or under. ¿Cómo es que va abajo del bus? Uy, lo van a atropellar, right? So, in. Pero inside, usted lo va a ocupar como para decir, mire, yo guardé adentro de la caja las cosas, ¿ok? Uh-huh. I put everything inside. Yo puse todo adentro de la caja, adentro del closet. Usted guarda la ropa, no la pone adentro porque cierra, ¿verdad? Como una gaveta o algo que usted puede encerrar. Entonces ahí es donde, en cuestión de significados es que va a ser la diferencia, pero el gato siempre va a estar adentro. Miren la imagen, adentro de la cajita, pero en algunas ocasiones vamos a decir in, ¿ok? Como por ejemplo cuando usted me dice yo voy en el bus. Si usted me dice I'm inside on the bus, yo también entiendo, ahorita va dentro del bus y no puede hablar, ¿ok? Pero la forma correcta siempre va a ser in para el caso del transporte, ¿ok? Porque usted va ahí, no es que va, está guardado, sino que usted va ahí porque es el transporte que usted está usando. Pero ya con un objeto usted me dice, mire, yo voy a guardar esto aquí en la caja. Entonces me dice, mira, I'm going to put this inside the box. Y ahí se va a quedar a saber hasta cuándo. Okay. Ok, so ahí más o menos va el significado, ok. Ahora veamos el siguiente, a boat. Miren el pajarito, ¿cómo lo ven ustedes acá? Sí,
Sobre, dijimos. Encima. ¿Verdad? Encima, sobre, sobre, ok. So, ¿cuál otro tenemos aquí? Behind, ya dijimos atrás, right? Atrás de. Ok, usted me dice, vivo atrás del parque, ok. On, sobre, dijimos, right? Sobre la mesa. In front of, enfrente de. In front of, enfrente de. Usted me dice, mire, yo vivo enfrente de la iglesia, ok. So, in front of. Y ahí vamos, ok. Bien, vamos a ver si es cierto que hemos captado. Tenemos un ejercicio. Fíjese bien. Aquí hay una imagen. No se preocupe si no la ve bien. Ahorita se las voy a mandar acá al grupo del WhatsApp. Deje ver qué vamos a hacer. Vamos a ir a pequeños grupos de 5 o 6 integrantes y usted me va a completar. Perdón. Me va a completar, I'm sorry, esas 8 oraciones en base al dibujo. Ve ahí los objetos, alguien me va a decir, mire, pero si ya está a la par de la mesa, mire, ese gato negro está ahí a la par del sillón, y etcétera, hay muchos objetos. Pueda que en algunos casos, pueda que haya 2 o 3 respuestas correctas. Alguien me va a decir, mire, la lámpara está en la mesa. Y está bien, ahí está en la mesa. Pero alguien me va a decir, no, mire, la lámpara está a la par del libro. Y es cierto, también está a la par del libro. Alguien me va a decir, no, mire, la lámpara está entre el libro y el florero. Y está bien, correcto, ¿ok? Pero vamos a tratar de completarlas con la respuesta que ahí tenemos, ¿ok? Con las respuestas que acá tenemos. Vea el complemento de la oración acá para que usted pueda ver cuál es la preposición que le corresponde a cada uno. ¿Ok? So, eso vamos a hacer ahorita. Tenemos 4 minutos. ¿Ok? Cuando llegue a su grupo de trabajo, ya sabe de una, ¿verdad? Compañeros, ¿qué ponemos aquí? ¿Qué hacemos? Porque solo hay 4 minutos. Quiere decir que usted tiene 30 segundos por cada oración. Entonces, como equipo, rapidito vean cuál es la preposición que le corresponde a cada una de las oraciones. ¿Ok? So, ¿está clara la indicación de lo que vamos a hacer? Yep. Yes or no? Yes. Ok. Perfect, perfect, perfect. So, we are 29, my goodness. So, vamos a crear 5 grupos nada más. Unos van a quedar de 5, otros van a quedar de 6. Ahí tienen la imagen ya en el WhatsApp. So, cuando llegue a su grupo de 1, la 1, la 2, la 3, hasta llegar a la 8, porque tenemos nada más 4 minutitos, ¿ok? So, let me create the rooms right now and let's do it, ¿ok? Let's do it together.
Okay, nice. Welcome back. Let me mute right here porque alguien trae el micrófono. Ahí está. So, let's see, let's go back to the reality. Ahí estaban, creo que algunos lograron finalizar. Otro grupo creo que se quedó ahí con un parcito que les faltó, pero vamos a ver acá. Recuérdense que las actividades, ya se los he mencionado, son actividades cortas. No es que usted se va a ir una hora ahí a hablar con el compañero, porque no tenemos una hora. Entonces, cuando usted llega al equipo, debe de aprovechar el tiempo y tratar de darle respuesta lo más pronto posible. Por eso los ejercicios son sencillos y son pocas oraciones o pocos ejemplos, ¿ok? So, let's see, let me share the screen. Vi que estaban ahí con un dilema con algunas que no es que esta, no, que la otra, no, que este. Vamos a ver, hay que ver el dibujo, ¿verdad? La imagen, para poder darle respuesta. Y como se los dije, en algunas oraciones varias respuestas podrían ser correctas, pero vamos a tratar de apegarnos a lo que el complemento de la oración nos da. Vamos a ver. José Manuel, number one. Léanos usted la número uno, please. The clock is above the wall. Veamos, the clock is above the wall. The wall, que es la pared, ¿verdad? La pared. Sí. Veamos la imagen que tenemos aquí de a boat. Miren cómo está aquí el pajarillo. El reloj ahí, solo que estuviera embrujado, ¿verdad? Que esté ahí en el aire a la par de la pared. Pero no creo, ¿verdad? Que esté ahí el haciendo equilibrio. Así, en el aire. Ajá, vamos a ver, Javier Enrique, ¿qué piensa usted? Yo creo que es in. In, veamos la imagen de in que tenemos. Si estuviera adentro de la pared, ¿cómo lo vamos a meter al reloj adentro de la pared? Vamos a ver quién da más, Gerson. Yo al final llegué a la conclusión que es in front of wall. In front of, vaya, o sea, pero in front of, enfrente, pero... Enfrente. Pero es que no el reloj. Es que crea un dilema también, porque igual pudiera manejarse como on. Exacto, there you go, that's the answer. Sí, creo que esa iba a decir, ¿verdad? On, ok, esa es la respuesta. Miren, ahí está el pajarito. Obviamente que la pared no está a la forma horizontal, sino de forma vertical, pero la forma correcta es on. The clock is on the wall, que está en la pared. Okay. No está arriba, no está adentro, no está enfrente, está en la pared. Así de eso, ahí está el reloj en la pared. Okay. The clock is on. Ahí sería la respuesta. On the wall. Nice. Vamos a ver, Jessica Guadalupe, number two. No vino. Nosotros, bueno, decidimos wonder. The ball is wonder the table. Ok, perfect, Jessica. Under, ok. The ball is under the table. Aquí está la pelotilla abajo de la mesa, right? Under the table. There you go. Vamos a ver, Iris Elena, number three. Number three. The cat is... The cat is behind the armchair. Okay. Can be, right? The cat is behind. Vean acá en la imagen cómo está aquí. Behind. ¿Dónde lo tenemos? Aquí está, ¿ve? Behind. Pero behind.
dijimos que era como atrás y en la imagen no se mira mucho atrás. Sí, yo lo veo como atrás, que está entre atrás y a un lado, porque también podría ser Dicat is close to the armchair. Ah, okay. Podría ser alguien que haya puesto the cat it's close to, cerca de el sillón, right? Alguien me puede decir, no, the cat is next to the armchair, a la parte. Esas podrían ser esas dos opciones. Ok, next to and close to, cerca de, a la parte. Ok, so behind, tendríamos que mover al gatito un poquito más como por aquí, va, para que esté así como que atrasito. Ok, so let's see, Carlos, Alberto, number four. Number four is the table is in armchair. No, the table is close to the armchair. Okay, can be. The table is close to the armchair. Armchair es este, ¿verdad? Armchair. Nosotros decimos sillón individual, ¿verdad? Sillón individual, este es el armchair. Okay, so está bien, the table is next to. Podría ser también, right? The table is next to the armchair or close to, okay? A la parte, okay? Nice. Vamos a ver, vamos a preguntarle a Katie. Katie Abigail, number five. Es la... to curb is floor. Okay. The carpet, it's on the floor, right? So on the floor. That's the red one. So alguien me puede decir, no, hombre, mire, la alfombra está enfrente de la mesa. It's okay, right? The carpet, it's in front of the chair. Pero en base a la respuesta que tenemos aquí, the floor, sería on, está en el piso, ¿ok? Edgar Francisco, number six. The lamp is on the table. Ok, the lamp is on the table, ¿ok? Perfect, ¿ok? Ahí está en la mesa la lámpara, right on the table. Nice. Let's see. Elvis, number seven. The flowers are inside the vase. Okay, Elvis, the flowers are inside the vase. Okay, el vase es el florero, ¿verdad? Este voladito donde usted mete la flor. Okay, so este es el vase, el florero, la base. Alguien me puede decir, no, pero las flowers are in the vase. Ok, cualquiera de las dos en este caso es un objeto que va adentro, pero preferiría ser mejor inside, right? The flowers are inside the vase. Ok, están allí adentro del florero. Ok, nice. Let's see, the last one. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Algunos ahí no tienen cámara, se me han ido para otro lado. Cristian Alberto, let's see, number eight. The table is close, no, the table is between the chair and the armchair. Okay, yeah, perfect. The table is between, okay? Between the chair and the armchair. Siempre que vean que hay dos cosas, siempre va a ser entre, ¿ok? La mesa está entre la silla y el sillón, ¿ok? Between, right? Between, that would be the preposition, ¿ok? So, nice, ahí estamos, ¿ok? We did it, perfect. So, let's see, we are going to continue with this, ¿ok? We have a conversation right here. And this is a conversation that it's called, oh, no. Así se llama la conversación. Aquí está, mire. Oh, no. And this is a conversation between K
Kate, aquí en la imagen pueden ver a Kate, Joe, aquí está Joe, y el waiter. ¿Qué es waiter? ¿Qué es waiter? Mesero. Mesero. Ok, el mesero, el que lo atiende a usted cuando va a un restaurante, a un comedor, lo que sea, right? El waiter, el mesero. Ok, vean acá la imagen. La conversación se llama Oh No. Y yo puedo ver acá en la imagen que como que andan buscando algo, right? Vean ahí como que se están bolseando, no sé. Y por ahí el waiter está como, hey, hablándoles, no sé. Ok, tiene como algo en la mano, ok. Y aparentemente vienen saliendo de una cafetería porque se llama Carl's Café. Ok, so eso es lo que yo puedo interpretar de la imagen. Alguien puede decir, no, que quizás ese carro andan buscando las llaves del carro, no sé. Ese carro quizás es de ellos. Vamos a ver de qué se trata la conversación. My goodness, what time is it? No me dicen nada ustedes del tiempo, ya se nos fue el tiempo. Solo lo voy a leer rapidito una vez. Mañana lo vamos a volver a leer y mañana ustedes lo van a hacer este diálogo en equipo de tres. Dice, oh no, where are my car keys? Relax, Kate, are they in your purse? No, they are not, they are gone. I bet that they are on the table in the restaurant. Excuse me, where are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That's my wallet. Okay. So, aquí, mañana vamos a continuar una vez más. Vamos a ver si hay palabras nuevas, ya las anotaron ustedes para poder revisar el meaning el día de mañana y ustedes van a practicar esta pequeña conversación, ¿ok? Ya vamos a empezar a hacer conversaciones donde ustedes se unen en el equipo, hacen la conversación y más adelante hasta las vamos a grabar esas conversaciones para que las podamos escuchar después. So, I'm going to pass the attendance. Ya hoy ya solo me dice present, ok, ya más rapidito, vamos rápido. Abigail Noemi. Thank you, Brian Edwin. Present. Nice, Carlos Alberto. Present. Nice, Cesar Alexander. Present. Thank you, Chris Alberto. Present. Nice, Christian Edenilson, no. Edgar Francisco. Present. Thank you. Elena Gabriela. Present. Nice, Elvis. Present. Gerson, nice. Present. Nice, Ingrid, Yvonne. Iris, Elena. Present. Nice, Javier, Enrique. Jasmine Idalia. Present. Present. Thank you both. Okay, los dos. Jocelyn Gabriela. Present. Nice. Jessica Guadalupe. Present. Jessica Marielos. Nice. Present. Perfect. Joaquín Antonio. No. Joanna Abigail. Present. Nice. José Manuel. Present. Nice. Josué Neftalí. Present. Nice, Katie Abigail. Present. Nice, Kelvin Giovanni. Miguel Ángel. Present. Nice, Oscar Alberto. Present. Nice, Rebecca Eunice. Present. Nice, Ricardo Misael. Present. Nice, Rocío Yvette. Xiomara Stephanie. Present. Nice. Jessica Marilu. Present. Okay, perfect. Joaquín Antonio. Creo que sí, ya le puso su asistencia. Joaquín Antonio. Okay, ahí está. Nice. Okay, perfect. So, I'm sorry que los estoy desvelando de más. Quiero ver quién más me ha escrito en el chat.
Sí, 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 sir. Le voy a mandar las presentaciones. La verdad que no tuve la computadora el fin de... Pero sí, ya no los desvelo más. Vamos hasta acá. El día de mañana continuamos. Mañana les voy a preguntar las prepositions. Apréndaselas, búsquenlas ahí. Trate de no olvidarlas, ¿ok? Sí, sir, a usted le voy a preguntar primero. Mentira. No, a todos les voy a preguntar las prepositions, okay? So thank you. Thank you for the cameras. Thank you for your time. And I hope to see you tomorrow, okay? Espero verlos mañana, okay? Bye bye. Take care. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye.